perro. Pásale, sobrino, ven, te echaron un taco. Gracias, tío. Lo acabo de comer. No, pero bueno. Tío, cambiando de plática, Si usted un día faltara, ¿usted cree que Candelario me dé la mitad de las vacas? No, hombre, ¿cómo va a mandar con eso? Yo ya estoy viejo, ya lo que les di ya se los di. Ahora se van a andar peleando por culpa de los animales, se van a venir matando un día. Chinga, madre, se les aparecen sus pilotes. Hola, abuelo. ¿Qué tal la siembra? Pues bien. Oye, Pedrillo. Sí, abuelo. Ve y dile a tu papá que quiero hablar con él. Creo que sí, abuelo. Pachito, préstame la bicicleta. Claro, Pedro. ¿A dónde vas? Voy a llevar una razón. Está muy bien, al rato nos vemos. Dale, dale. Alejandro. Muy bien, muchacho. Oye, desde que te fuiste para el norte ya no quieres hablar. No, usted sabe bien que yo me dedico a trabajar. No. No. Eso es bueno. Pues pasamos por tu rancho y dijimos vamos a tener una vuelta. Y ahora que te fuiste para allá, ya ni nos pelas. Pues es que ustedes tienen muchas broncas, muchachos. Y pues yo no quiero problemas. A mí no me gustan los problemas. Pues haces bien, porque para meterte es bien fácil. El pinche pedo es para salir. Eso sí. Bueno, pues bájense, vamos a platicar un rato. Pase. Está bien. Ha ha ha!
Epa, ¿cómo está el maicito? Alberto, los mandé llamar, quiero hablar con ustedes. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué le pasa, tío? O sea, ya me siento viejo y cansado, hombre. Y si me llega a pasar algo, no se vayan a andar peleando. ¿Cómo crees, papá? No vas a nunca. No tenga pendiente, tío. Será como usted diga. Mira, véanse como hermanos. Y tú, Candelario, cuida mucho a tu mamá. Sí, pa. Miren, los animales que les tocaba, ya se los di. Y lo que queda es para sus hermanos y su mamá. Oye, Santos. ¿Qué pasó? Que se murió, fue el abuelo de tu amigo Esteban Rosales. Va a valer madre porque, conociendo a Alberto y a Candelario, van a andarse matando por los pinches animales. Más tarde les echamos una vuelta. Está bueno, ¿lo buscas en la casa? Sí, al rato voy para allá. ¿No sabes dónde lo tienen? Pues no, ahorita preguntamos. Sí, nos vamos derecho a la laguna. Ahí va, ahí checamos a ver dónde está el señor. ¿Qué pasó, primo? ¿Qué falta nos hace mi padre? Bien, de eso quería hablar, respecto a los animales que dejó mi tío Vicente. Es que mira lo que nos tocaba. En vida ya nos lo dejó nuestro padre. Sí, pero a ti te dejó más que a mí. Tú solo eres hijo de crianza. Yo también cuido a los animales y tengo el mismo derecho que tú. Pues todavía vive mi mamá. Tú lo que debes de hacer es escapar ese toro que se me anda metiendo a los potreros. ¿Pero a ti en qué te perjudica? Lo quiero para semental, para cuando te quiten las vacas que a mí me pertenecen. Oye, pa, no le tengas confianza al tío Beto, ya ves que todo el tiempo ha sido muy envidioso. Buenas tardes, don Santos. Pues, ¿qué lo trae por aquí, don Rubén? Venimos por el dinero que nos ganó. Pero yo le gané a la buena, don Rubén. No, señor. Buenas tardes. Señora, ¿se encuentra Erasmo? ¿Quién lo busca? Soy su amigo Alejandro. Déjeme, le hablo. Si quieres el proveedor de un partido o al proveedor. Oye, Samuel. Ahí está un señor, dice que te busca. No te dijo que nada. Dice que es tu amigo Alejandro. Alejandro. Déjame ir ver qué quiere. Si estás inscrito y activo en el registro.
¿Qué pasó, Alejandro? Pásale. ¿Y a qué debo el honor que necesita, Alejandro? ¿Les ofrezco algo a tomar? Sí, tráete unos refrescos. Erasmo, sé que tú eres muy amigo de Santos. Y vengo a avisarte que mataron a su papá. ¿Qué es eso? ¿Sabes quién fue? No, yo no sé nada. Solamente que sé que son gente. Aquí están los refrescos. ¿Pasa algo? Ahí también una ropa. Y ahorita te cuento. Son gente del Rancho San José. ¿Me acompañas? Ahí van a matar. No, Erasmo, tú sabes bien que yo no quiero problemas. Yo no soy de broncas. Ah, bueno. Yo solo vine a avisarte. Y pues, ustedes vayan a investigar. Vemos, ahí cierren sus broncas. Yo no quiero problemas. Buenos días, señor Alberto. Buenos días, Panchito. ¿Qué te trae por aquí? Solo venía a avisarle que están unos animales allá amarrados en la sierra. Se ve muy sospechoso. Pues no sabía que andaban robando por aquí animales. Pero gracias. Más tarde voy con mis hijos. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué quería Panchito? Hijos, vamos a ir a la sierra, porque vino Panchito a decirme que ahí hay unos animales amarrados. Pues vamos a asomarnos, a ver si es cierto, ya que no se ha sabido que anden aquí robando vacas. Pues saliste en los caballos. Vámonos, primo. Otra vez ese pinche toro. Ya le había dicho a Alberto que se lo iba a escapar. Vayan por él, Vicente. Sí, jefa. ¿Qué pasó, Erasmo? ¿Qué estás haciendo? Pues aquí viéndote. Para avisarte que va a haber unas carreras el domingo en el Rancho San José. Pues vamos para ver si hallamos los hijos de su pinche madre para partirle a su madre. Sí, vamos, porque hay que buscarlos. Ya los traigo. Ya me dijeron quién es el pinche pelado. No lo conozco muy bien, pero te voy a decir una cosa. Me parece que mi amigo, este cabrón de allá arriba de la peña, Esteban Rosales, sabe quién es. Hay que invitarlo para que nos digan. Pues a ver si lo veo, él trae muchas broncas. Pues entonces, yo voy un mandadito aquí con mi compadre, vamos. Vamos. Y ahorita regresamos. Thank you.
Pues como dice el dicho, es mejor sola que mal acompañada. Es usted muy bonita. Mujeres como usted, por aquí hay muy pocas. ¿Qué le pasa? Si todas las mujeres en Palmilla somos hermosas. Pues, ¿de dónde es usted? Soy de Tula y me gustaría volver a verla. Pues aquí lo espero. Habrá un rodeo aquí en el rancho Las Tranquitas. Ahí estaré y le traeré un regalito de esos que hacen allá en mi Tula. Aquí lo veo. ¿Cómo están, Santos? Bien. ¿Se vinieron a las carreras? Sí, le estoy apostando al caballo. Le estoy apostando a la piel de rojo. Oye, ten mucho cuidado. Porque esa persona es el que mató a tu padre. No chingues. Él fue. No lo pierdas de vista. Aquellos cabrones se le están quedando mirando muy feo. ¿A poco no los conoces? No, ¿quién chingados son? Es Erasmo Martínez y Santos Alonso, al que le mataste a su papá. Ay, pues. Ven por tu dinero. ¿Cómo está, papá? Mira, mijo. Vamos a ir a agarrar a Candelario. Así como capó mi toro. Lo vamos a capar. ¿Qué fue lo que pasó? Ese cabrón de Candelario capó mi toro. Ya me lo había dicho. Pues vamos a matarlo, y sirve que se quedan con todas las vacas. Yo no quiero problemas. Ya ves cómo es tu hermano Albertillo. Es bien broncudo, y sé que va a ir a buscarlo para matarlo. Oye, Esteban, pues ya trabajamos toda la semana.
Creo que nos merecemos unas cervecitas, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ¿a dónde crees que van? Vamos ahí con el coreano. Ahí compramos unas cervecitas. Me parece bien, Esteban. ¿Y ese coreano habla español? Sí, habla español, y muy bien. Bueno, pues ponte unas canciones de ese vato que está sonando muy fuerte en Tula, Tamaulipas. Has de querer decir las del Robovacas. Aquí esas, las traemos. Esas meras, póntelas. ¿Qué pasó, tío? Mijo, como que se anda metiendo mucho en las pinches patas de los caballos. ¿Cómo cree, tío? Esa mujer está muy grande para mí. Pues más le vale, cabrón. Poco día que andamos muy contentos porque nos capó el toro. Lo bueno que ahí está don Alberto. Mira, amigo, esta leña está muy buena para cocinar. Sí, está muy buena. ¿Sí, tío? Don Alberto, acaban de herir a su hijo. Lo balacearon en el potrero, la mesilla. Antonino, Pedro, vayan a Tula por un taxi para llevar a tu hermano al doctor. Pero ya, por favor. Como tú digas. Vámonos, primo. Nada más me cambio la camisa, primo. Vámonos. Viene Manuel, cúbrete. Ya te cargo la chingada.
Muchachos, prepárense. Vamos por esos cabrones a la sierra. Comandante, en el Ministerio Público ya están declarando. Se entregaron. Pues en efecto trajo a su hijo y a Pedro. Creo que Candelario se entregó solo. Está bien. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Mira, sobrino, ¿de dónde vendrán estos cabrones? ¿Quién sabe, tío? Pero preguntamos. ¿De dónde vienes, Esteban? Oye, pues tenemos que ya nos acabamos de matar a los cabrones allá en Espalmillas ahorita. Vámonos al rancho de la Peña. Ahí nadie lo saca. Esteban es hombre de ley. Oh. Vámonos, te sigamos. Vámonos. Buenas tardes, don Ramón. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchacho, ¿qué te trae por aquí? Tengo la novedad que quiero que me muestres las cueras. Quiero comprarle otra. Ahí hay cueras para que las veas. Porque aquí se le hacen artistas, a actores de cine, al Lalo González el Piporro. Se las hacía el papá de mi suegro. Pues solamente que esta no es para mí. Es para una muchacha muy bonita que acabo de conocer allá en Palmillas. Ya lo sé, que hasta te pusieron un apodo. Te dicen el cuerudo, porque te topan cada 8 días yendo de Tula a Jamuaba. ¿Es tu novia? No, apenas ando pretendiendo. Porque no hay quien se resista a una cuera tamalipeca. Va a caer redondita. Ven para mostrarte. Pues mira, muchacho, aquí tengo esta muy bonita. Es de piel de cabra. Pues esta está muy bonita, pero me gusta más esta. Esta me la llevo. Bueno, pues para envolvértela. Claro que sí. ¿Cómo le va, don Otero? Bienvenidos, muchachos. Los mandé a llamar. Quiero que me hagan un trabajito de esos que ustedes saben hacer muy bien. ¿Para los trompos o las cuerdas? Nomás que vamos a ocupar un dinerito para acabar ese trabajito. Por el dinero no se preocupen, lo tendrán. Primero les voy a entregar el 50% y al terminar les liquido. ¿Qué les parece? Perfecto. Gracias, notero. Los espero. Buenos resultados. Pronto tendrá noticias, ya verá. Nos vemos. Que les vaya bien.
darse un buen quemón. Que esa yegua que viene del potrero está buena para el fierro del patrón. Las mujeres han de ser como todas las contralegas, que se ingren y se avanzan con su dueño y no saben llevar jinete en la mica. Que rechula es la fiesta del Bajío, y ay, qué lindas sus hembras y su son. Rinconcito que guarda el amor mío. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón. ¿Cómo les fue? Pues ya quedó un trabajito entero. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan triste? Lo que pasa es que ese juez ya me tiene hasta la chingada con sus citatorios. No te preocupes, mañana le echamos una vuelta. Y si no se alinea, le damos en la madre, ¿verdad tú? Así será. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos y nos echamos una cena? La vieja ya está preparando algo de cenar. Pues sí, bien. ¿Teníamos hambre, oye? Ya, un rato. ¿Ya creo en las tripas? Patrón, ahí viene Santos y Erasmo. Guarda el arma, no te preocupes, son amigos de muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noticias, señor. Trabajo. Pues vinimos por el pendientito. Se nos quedó, ya sabe. No se preocupe, señor. La palabra se cumple, lo esperaba, quiero hacerles entrega del resto. Tal y como quedamos, si quieres apuntarlos, déselo a él. Se lo recibo. No lo cuentes, el viejo es de palabra. Pues vamos a tener que retirarnos, hija, porque traíamos varios pendientes y alguien nos puede por ahí estar vivoreando. Muchas gracias. Dale, pues mucho. Estamos a la orden. Gracias, don Otero. Se va muy bien. Hasta luego, muchachos. ¿Qué te falta? Ya termino, patrón, ya termino. Correcto, listo. ¿Cómo está, don Otero? Bienvenido. ¿Qué querían los Alonso? Un amigo, los muchachos andan dando la vuelta por este rumbo. ¿Ustedes qué les trae por aquí? Pues nada, más que le quería decir que tenga cuidado porque los amigos no son de crear. No se preocupe, no pasa nada. Nos vamos, saludarlos, que les vaya bien. Vámonos, porque ahí viene el agua. Está bien, patrón. ¿Qué tiene en contra mía? ¿Por qué me altera todas esas denuncias? No está nada alterado. Tú lo sabes bien. Eres un ladrón, un robavacas. Se está metiendo en camisa de once varas. Eso a ti qué te importa. Haz lo que quieras. Aprecie su vida y deje las cosas como están. Yo me encargaré de que te refundas en la cárcel. Lo malo que sus ojos no logran ver. Que le haga como quiera. Así te dijo. ¿Con quién está? Está solo. Sube.
y mátalo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien. Siéntese.
don Martín, las cosas están poniendo feas. Con eso de la herencia de Vicente Rosales. Pues sí, ya empezaron a matarse. Y al que ya traen los rurales es a Esteban, por la muerte del juez. Sí, tiene razón. Sí. Esteban es muy amigo mío. Trabajamos muchos años en los Estados Unidos. Pero esos son problemas de él, son muy aparte de la amistad. Pues sí, así es la cosa. Sí. Sí. ¡Quieto, cabrón! ¡Quieto! 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 ¡Está atrofiado! ¡Volteate, volteate! ¡Volteate! ¡Manos en la nuca! ¡Manos en la nuca! ¡Quieto, no te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! No te muevas. ¿Y los reos, tío? Los muchachos andan jugando fútbol. Tú sabes que a mí no me gusta el deporte. Y yo mejor me quedo aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo están las cosas allá afuera? Todo bien, tío. No, te quiero decir algo. ¿Qué pasa? Habla ya. No me asustes. La verdad cometió Ramón. Ya que le metió una carrera a Torres. Y pues Antonino se mete mucho para allá. Ahora ya sé que se topen. Y empezó a traer los problemas. Ándense con cuidado. Yo voy a hacer lo posible por hablar con tu tío. Cuídense mucho. Y no anden saliendo muy noche.
Fernando Nantero. ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo te va? Oye, por aquí te veo pasar muy seguido. ¿Vienes de Tula, Jaumabe? Voy para Jaumabe. Voy a darle vueltas a mi amor. Ay, qué chula es mi morena. Mi bonita, ¿por qué me dejó plantado? La estuve esperando. Yo no lo dejé plantado, oiga. Ya ve que se vino el aguacerazo. Nos fuimos a refugiar en donde estaba tocando el trío magisterial. Pensé que usted me había dejado plantada a mí. No, ¿cómo cree? Nunca haría eso. Pero en fin, aquí le traigo su regalito, como se lo había prometido. Mire, pero qué bonita. ¿A poco estas son las cueras tamaulipecas? Así es. ¿Me permite? Claro. Pero qué chulada, le quedó a la perfección. Está muy bonita, gracias. Oiga, pues con esto se aceptó ser su novia. Honor que me hace. Aquí viene la actividad Rosales. Con esta nos emparejamos, hijos. Qué divertida nos dimos. Y una divertida. Ah, bueno, yo pensé que te habían chingado. Vámonos. Vámonos. ¿Qué pasó, Goyo? ¿Para qué me quieres? Quiero que espíes a Erasmo y a Santos. Vienen de Palmillas, van para la sierra. Toma la escopeta. Quiero que los mates. Cuenta con ello. Ahí estamos. Mira nomás, estos cabrones ya nos traen. Para mí que ya le pusieron precio a nuestras cabezas. Sí, esto es obra de Goyo Rosales. Pues primera oportunidad que tengamos, nos lo chingamos por chismoso también al cabrón. Así será. Vámonos. Déjale, quito esto, al cabo este ya no lo ocupa. Susto nos sacó ese cabrón. Sí, pero ya quedó ese vato. Mira el regalito. A ver. Muy bien. Y se va a ocupar. Porque también los rurales ya nos traen. No por esos cabrones, ni te preocupes. Para mí que no salen del mes de agosto. Con eso van a caer varios. Oye, el fin de semana voy a Victoria. Voy a echar una vuelta a Esteban Rosales, ahí al penal. Quiero hablar con él. Quisiera ir contigo, pero ya ves cómo andamos con problemas. Vale más quedarme aquí, ¿no? Sí, tú no te muevas. Nada más voy a decirle que me preste la 45. Porque pues, esta cabrona ya anda fallando. Sí, sí. Algo mejor. Bueno, pues a seguirle. Porque ¿vamos? Si no, se nos hace más tarde.
Que crees muy bobudo por haber venido a meterte la boca de lobo. No vengo roto a la fiesta. Lárgate antes que te agarre a balazos. Que después de pagar la mano de ser ellos. ¿Estás Esteban? ¿Ahora qué te dedicas? Hoy me tocó lavar las toallas de todos los presos. Ya te imaginarás, acaban de matar a mi hermano Ramón y yo aquí sin poder hacer nada. Pues mira, yo solo vengo a ver si me prestas la 45. Mira, de esa tengo pocos tiros. Mejor llévate la 9 milímetros. De esa sí tengo varias cargas. Ok. Traíamos una bronca, estos pinches rurales ya nos traen, pero nos salen del mes de agosto. Tengan mucho cuidado, me saludas Erasmo. Y pues cuídate mucho, ahí luego te echo otra vuelta. Ok, muy bien. Bueno, cuídate mucho. Estamos. Sigue trabajando. Gracias. Oye, viejo, se me quedaron mis aretes. Ah, no te preocupes, ahorita vamos al pueblo. Ahí te compro unas, vi unas arracadas muy bonitas. Muy bien. Vamos. Mi amor, ya tenía mucho tiempo que no nos sacabas a pasear. Así andaba muy ocupado, ahí en el potrero, con eso de la siembra. Mira, nuestro hijo anda bien contento jugando. Sí, amor, pero ya vamos, ya se nos hizo noche. Otro día venemos. Está bien. Vámonos, ¿qué se les ofrece? Venimos de buscarlo de a su casa porque nos dijeron que usted andaba por acá en el potrero cuidando sus chivitas. Sí, señor. Necesito saber qué fue exactamente lo que pasó. Fue un duelo. Esperamos si no nos esté mintiendo. Pueden preguntarle a toda la gente aquí en el rancho. Todos lo vimos. Está bien. Si necesitamos alguna otra cosa que nos pueda contestar, no dude que volvemos a regresar para preguntarle. ¿Está bien? Está bueno. Está bien. Sí. Mire, bonita, desde el primer día que la vi, me enamoró. Me enamoró su sonrisa, sus ojos. Me gustó como ninguna otra mujer me ha gustado. Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, buenas mi amigo. Tardes. Los hemos visto muy seguido por aquí. ¿De dónde son? Yo soy de Palmillas y él es de Tula. Mire, estábamos observándolos ahorita. Hacen una excelente pareja. Somos del trío magisterial. ¿Nos permite tocarles una melodía? Claro que sí, mi amigo. Arránquense, muchachos. Para Palomare me encontré con un ranchero, iba en su cuaco retinto, todo vestido de cuero. Le pregunté pa' dónde iba, haciéndose el retoso. Voy pa' Victoria, me dijo, a darle vueltas
morena, cuando la saco a pasear. Su canción. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. ¿Cuánto le debo? No se preocupe, amigo, gracias a ustedes que nos inspiraron para tocar la melodía. No se preocupe, vámonos, muchachos. Gracias. Gracias, señor. Buenos días, doña Quina. Buenos días, muchachos. ¿Qué van a almorzar? Lo mismo de siempre, doña. Siéntense, ahorita nos atienden. Gracias. Es comparte de buena. Hermana, vamos a cerrar porque acaban de pasar los forajidos por aquí. Ay, sí, de que. Comandante, ahí están los forajidos. Ah, caray. Hasta que lleguen esos cabrones, vamos tras de ellos. En esta ocasión no se nos escapa. A la orden, comandante.
Sí, Jorlino Quintana. Eso tenía que pasar. Tranquilo, tranquilo. No, ya no puedo. La sangre me quiere ahogar. ¿Gustavo? ¿Qué pasó, primo? ¿Dónde vas? A buscarte para ayudar a mi tío Esteban. ¿Ya salió de la cárcel? Ya, salió ayer. ¿Me acompañas? Pues vamos. Vámonos. Tío, ¿cómo estás? Bien. Tío, qué bueno que ya salió. Ya andamos aquí. Pero yo la próxima semana me voy a ir para Houston. Tío, acabo de ver por el potrero abandonado a Antonino y su esposa. ¿Vas a matarlo, primo? Yo voy con ustedes. Ustedes váyanse por las pistolas. Y yo voy a ir por la escopeta. Y tú, Aaron, no te dejes ver. Como usted diga. Horacio, vete a la puerta. No se nos vaya a pelar por allá. Está bien, yo la cuido.
Nero, una cerveza. Ese cabrón. Yo, amigo, le gusto. ¿Por qué me pones tanto pinche cuidado? Con lo que quieras. ¡Hey, amigo! ¡Este cabrón ya está listo! Primo, me paré porque ya llevo chingos de sed, llevo ganas de una helada. Pues fíjese que yo también, pero pues tengo más ganas de llegar al baile a la Cieneguita, porque pues quiero bailar con aquella muchacha que le platiqué aquella vez. ¿La Morenita? Sí, esa mera. Está bueno, primo, porque yo también llevo ganas de ver a mi prieta que tanto quiero. Pues vámosle dando. Vámosle dando. Vámonos, Esteban. Esto se está poniendo cabrón. Es lo mejor. Martín ya se fue. Y nada más quedamos Federico, tú y yo. Váyanse. Yo más al rato los alcanzo. Yo mañana me voy tempranito con mi familia. Chingada madre. Ya pasaron 3 días y esos cabrones no llegan, no pasan. Pinche madre. Cállense, alguien viene. Se los dije, ¿qué iban a pasar? Vámonos, que se hace tarde. Papá, ¿traes dinero para los pasajes? ¿No lo traes, mujer? No, yo no lo traigo. Pensé que tú lo traías, lo dejaste en la mesa. No se apure, yo me rezo por él. Ahorita yo los alcanzo allá. Está bien. Vámonos. Hijo, ve a ver si ya está. O está por pasar el autobús ahí en la carretera. Sí, papá. Ojalá ya esté ahí el autobús. No, papá, aún no se ve nada. Bueno. Por mientras vamos a echarnos un noche. ¡No! ¡Voy a vengar! ¡No!
¿Cómo te gustan las plantas de este bar? Sí, ahí en el rancho mi vieja tiene un chingo de estas. Esteban. Hablaron de México. Que en la mañana muy temprano mataron a tu hermano Vicente y a su esposa. Allá en el filo de la peña. Necesito que agarres el carro y me lleves al aeropuerto. Yo me voy a cambiar. Mira, Esteban, toma las cosas con calma. No vayas a cometer una pendejada. Primero investiga cómo ocurrieron los hechos. Yo ahorita lo que quiero es llegar con mis sobrinos y estar todos juntos en este dolor. Muy bien. Pedro, en la mañana que fui al molino, escuché que mataron a unos de la peña, allá en el filo. Te están echando la culpa a ti. ¿Y a mí por qué? Yo no he salido. También me achacan la de Víctor. Por eso ando yendo. ¿De qué te culpan, papá? Usted va a separar la cocina, allá con su mamá. Yo solo te digo lo que escuché. Gracias, Panchito. Estaré al pendiente. Está bien. No te preocupes, sobrino. Esto no se va a quedar así. Yo lo sé, tío. Pero me tengo que vengar. Los voy a tener que matar. Sí, pero todo tiene que ser con calma. Hay que ser inteligentes. De acuerdo. ¿Qué pasó, primo? Chingao. Ya te embarraron de nuevo, primo. Es lo que estoy viendo. ¿Por qué no son hombres y se culpan los que lo hicieron? ¿Por qué tienen que embarrarme a mí? Mira, primo. Si quieres, tráete la escopeta y vamos a matarlos a todos ahorita. ¿A chingao yo por qué? Tú sabes que yo no tengo nada que ver en esto. Mira, primo. Yo cumplo con avisarte. Allá tú sí haces caso. Cálmate, sobrino. Ya caerán. Pero ellos van a tener que pagar con propios manos. Mira, sobrino. Con este coraje, podemos hacer una pendejada. Sería incapaz de matar a alguien inocente. Vamos a tener que ir por Goyo y matarlo. Él es el causante de todo lo que está pasando. Está bien. Pero a mí ese cabrón me pertenece. ¿Cómo estás, hijo? Pues ya te imaginarás, pagando algo que no cometí. Ojalá todo se arregle pronto. Tus hijos y yo te necesitamos en casa. Yo los extraño mucho.
Cuídalos, que no anden haciendo travesuras. No te preocupes, hijo. Vamos a estar bien. Veo que aún tienes las arracadas que te compré con mucho amor. Sí, viejo, por eso siempre las traigo conmigo. Que Dios te bendiga, viejita chula. A ti también, viejo. Ya pronto estarás con nosotros en la casa. Cuídate mucho. Sí. Pues ya ves, triste, ya más de 12 años encerrado ahí. ¿Y tú? Te iba a decir que voy a ir al jaripeo. Está muy bien, mamá, déjate de tu bendición. Con mucho cuidado. Sí. Que Dios te bendiga. Tío, escuché que hoy va rumbo al penal a visitar a sus hermanos. ¿Y qué piensas hacer? Vamos a acercarnos a Tula. Venimos al penal. Ok. ¿Te lo chingas o me lo chingo? Ese cabrón es mío. Yo me tengo que vengar. Me parece bien. Vámonos. 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 ¿Cómo estás, Pedro? Pues ya te imaginarás. Aquí pagando por crímenes que no cometí. Y sin dinero para pagar un abogado que pruebe mi inocencia. Mira, mi amigo el juez quiere que uno de ustedes se declare culpable para soltar a los otros dos. ¿Cómo ves? Y no querrás que ese pendejo sea yo, ¿verdad? Mira, Pedro, pues yo nada más cumplo con avisarte. Mira, aquí te dejo esto para los cigarros. Gracias. Échale un ojo a Pedrillo. No te preocupes, Pedro. Veré que todo esté bien con él. Y tú también cuídate. Padre, padre, padre. Te quiere agarrar, cabrón. Hombre. Comadre, el que ya salió de la cárcel es Pedro Rosales. Y dicen que está muy malo en Tula. Pues a ver si no se muere ese hombre con eso de que pagó 17 años por deudas ajenas. Papá, ¿por qué no te fuiste, papacito? Ay, mamá. A cantárselo al panteón. ¿Verdad que sí, compadre? Claro que sí, claro que sí. Gracias.
No se caste, viejo. Ahora sí, cadeteños, arránquense con el corrido de mi suegro. Pasando por la laguna, yendo con rumbo a la peña. El campo está desolado, los lienzos hicieron leña, parecía tierra sin ley, causa una horrible tragedia. Alfonso cayó ahí en Tula, lo matan dos pistoleros. Albertillo en la mesita, le dio muerte a Don Candelo. Manuel cruzando un arroyo, lo matan Antonino y Pedro. Ramón en carrera Torres, Antonino le dio muerte. Después fue Natividad, cayó en manos de Vicente y Federico, su hermano, entre los dos le dan muerte. Santos y Erasmo mataron al que les mató a su padre. Ya debían más de 8 muertes allá por esos lugares. Y el día 16 de agosto se matan con los rurales. Everardo y Anselmo en un duelo se mataron. Antonino fue enseguida en un rancho abandonado. Víctor cayó en una trampa, desde el monte le tiraron. En el ejido el refugio matan a Ernesto Martínez. Para tomar venganza se aliaron con los Rosales del ejido La Laguna, formaron muy bien sus planes. Por la muerte de Vicente nunca se podrá olvidar. Murió con su hijo y su esposa, su arma no pudo sacar, por todas partes disparan, muy triste fue su final.
aquí termino la historia, quiero que tengan presente. En las puertas del penal, a Gregorio le dan muerte, lo mató Horacio Rosales, quien era hijo de Vicente.